estamos acá en la Plaza Pereyra diciendo no a la violencia de género. Sí, y esta vez le dimos una impronta de la emotividad, de lo que ofrece la cultura y las producciones culturales y lo que producen, bueno, las juventudes. Acabamos de escuchar los chicos de la secundaria de Bellas Artes que nos estremecieron. Bien, también podemos ver un mural, hay también muchos músicos en este momento, Raúl y Emma. Sí, el mural fue producido por las chicas profesoras del Instituto de Bellas Artes. La idea es hacer un mural colectivo, alusivo al 25, Día Internacional de Erradicación contra la Violencia hacia las Mujeres, y que la propuesta tenga una posibilidad, un espacio para que la gente que participa y de forma colectiva puedan plasmar y colaborar en esa construcción y se dé un sentido, ¿no?, a toda esta actividad. Bien, más allá del clima, que hoy no nos ha favorecido en ese tema, vemos mucha gente reunida y mucha gente conmovida también. Sí, bueno, armamos un documento, soy parte y hay varios que somos parte de la mesa contra la violencia local. Plasmamos en ese documento un poquito lo que significa el 25 y el sostenimiento de las luchas de las diferentes mujeres y las organizaciones que acompañan. Creo que convocamos a lo emotivo, pese al clima, y bueno, acá estamos disfrutándolo. Bien, parece increíble que aún en el 2021 tengamos que seguir diciendo no a la violencia de género. Eso es algo muy fuerte, las estadísticas nos muestran, un poco en el documento decimos eso, el reloj cada vez nos achican más la brecha entre una y otra muerte, y para eso hay que laburar y para eso hay que interpelar la cultura y hay que interpelar el territorio, y un poquito lo que dice el mural que los participantes escribieron es un poco esa violencia invisible que es la construcción y la base de todas las violencias, ¿no? Bien, ¿cómo se puede comunicar en alguna mujer que sepa o esté sufriendo en este momento violencia? Bueno, nosotros tenemos desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades de la Costa, tenemos la dirección del territorio, además son las tres direcciones, pero hay una guardia a las 24 horas 7, que ahora después les voy a pasar el teléfono si quieren. Y después está la guardia y los dispositivos, que además hay atención territorial en los distintos centros comunitarios, ¿sí? Hay un equipo técnico constituido por un psicólogo, una operadora y un trabajador social. Son espacios físicos a los que pueden concurrir y además está ese teléfono con el que se pueden comunicar las 24 horas. Bien, sí. Recordando siempre de que el silencio no está bueno, que si sabemos de algo que igualmente denunciemos, aunque no seamos nosotras mismas las que estamos sufriendo esa violencia. Exactamente. A veces uno por distintas razones, o las mujeres o disidencias por distintas razones, no pueden llegar a lograr hacer la denuncia. Si nos interpela lo humano, si algo de esto vislumbramos, mejor es hacer un llamado por esa persona, lograr denunciar por el otro, es válido. Muchas veces viste que es, bueno, no sé si meterme, bueno, basta con el no te metas, es uno también de los lemas que tratamos de derribar. La construcción es colectiva y la caída de estas violencias es colectiva también. Así que si ves a alguien que sufre violencia o te parece o sentís, escuchás algo, está bueno que llames. Hay una línea nacional que es la 144 que está en total relación con nosotros. Si vos llamás esa línea, inmediatamente también habilitan a nosotros que somos los efectores territoriales y allí estaremos para acompañar. Bien, y para cerrar y recordar que el amor no duele. El amor no duele y la ternura es la revolución, como solemos decir. No sé si ha llegado, bueno, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, que bueno, el avance que tuvimos, así como tuvimos a nivel nacional, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y a nivel provincia se replica ese ministerio. Nosotros a nivel local también, de la mano de Manuela Castro, logramos también jerarquizar la tarea que tenemos y hoy somos una secretaría que conforma con tres direcciones. Gracias.